Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva reacción. Estoy de vuelta con Ayabie, con los Ayabie en minúsculas, los originales. Liderados por Aoi y con las caritas de Ryuhei. En esta oportunidad la canción a la que voy a reaccionar se llama Japanese Low Res Caramel Town. Y es una solicitud de reacción que me hace mi gran amigo Sojiro a través de Patreon. Y a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Además mi amigo me dice que esta canción tiene muchos instrumentos. Así que estoy muy intrigado con lo que voy a escuchar a continuación. Ayabie, Japanese Low Res Caramel Town. Videoclip oficial. Se me vino a la mente Wagaki Band. Y también otra banda que no recuerdo el nombre, hace unos meses atrás revisé, que tenían un alter ego, que también tenían esto que acabamos de presenciar como intro de la canción y que creo que va a ser la tendencia a lo largo de la misma. Lo que sería un folk metal, o en este caso Visual Kei folk podría ser. O sea, como una banda de Visual Kei que está fusionando sonidos tradicionales japoneses, lo cual me encanta, me gustan las bandas que hacen esto. En un principio escuché una flauta que me parece que esta flauta tradicional japonesa que se llama shakuhachi, se llama así, shakuhachi. Y también había un chamisen haciendo ese arreglo de cuerdas. Y creo, no estoy muy seguro, que a la izquierda después apareció un koto, haciendo pequeños toquecitos por ahí. Pero a la derecha había un arreglo así bien rápido que no sabría identificar qué instrumento es. Puede que sea un teclado haciendo algún efecto en específico. O capaz que sea otro instrumento japonés que yo desconozco. Pero el aura japonesa que hay es tremenda. Claro, me di cuenta que iban a entrar los chicos ya con su papel habitual de Visual Kei porque estaban ahí con sus tenidas también tradicionales, pero tenían en las manos la guitarra, el bajo, todo eso. Entonces se veía venir esto como una canción folk metal en este caso. Pero me agrada mucho la mezcla. De hecho voy a empezar de nuevo a ver si logro identificar el instrumento de la derecha. Mira, ahí está el shakuhachi al centro, un poco tirado a la izquierda. Y el chamisen un poco tirado a la derecha. Mientras suena un arroyo de fondo. A la izquierda creo que hay un koto y a la derecha... Ese instrumento de la derecha que hace... Tucu, 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 tucu. No sé lo que es. Puede ser que sea un teclado, como puede que sea un instrumento que desconozco. Pero el abanico de sonidos es hermoso. Y ahora que va a entrar la banda...
A pesar de que la canción ya entró en toda su fuerza con los integrantes de la banda, o sea, con instrumentos tradicionales como son el bajo, la guitarra y la batería, siempre está ese componente tradicional japonés a lo largo de toda su duración, por lo menos hasta ahora. Hay un chamisén también haciendo arreglos a la derecha, que no van acompañando a la guitarra de la derecha, sino que va haciendo un adorno independiente, lo cual me gusta mucho. Y además las dos guitarras, aparte de que están haciendo entre ellas arreglos distintos, están con efectos distintos y a medida que avanza la canción van también modificando esos estilos. Entonces es una canción muy rica en detalles, en sonidos. Por eso mi amigo me decía que tenía muchos instrumentos, porque hay cosas que yo todavía no sé lo que son. Hay unos teclados haciendo arreglo ahí en el centro, pero hay otros sonidos que no distingo bien qué podrían ser. Puede que sean teclados también con otros efectos, o puede que sean instrumentos japoneses que desconozco. Pero una canción muy linda, muy alegre, tiene una onda muy alegre. Y el papel de Aoi en la voz, tremendo. Me gusta mucho su estilo. Mira, ahí está el Koto haciendo arreglo a la izquierda. Y la guitarra haciendo arreglos en tonos bajos a la derecha. Mira, en este segmento me gusta más la voz de Aoi porque está ocupando solamente una toma de voz, porque casi en todo el resto de la canción está ocupando dos tomas que lo ocupan generalmente en estudio para acentuar un poco el estilo, o sea, el color vocal del artista, pero cuando canta solo, o sea, con una sola toma de voz, como lo está haciendo ahora, se logra apreciar más su calidad y se nota como incluso más cercano. Ahí entró otra voz. Estoy loco con las guitarras. Se cambian a cada rato. Las caritas de Ryuhei. Cambio de clave. Espera, es que quedé pensando en esta sección de acá. Había un instrumento haciendo una especie de pizzicato y creo que era un koto, pero no estoy seguro. No lo puedo asegurar, pero se escucha muy bonito y tiene toda esa onda japonesa, que siempre me gusta cuando la fusionan con música moderna. O capaz que sea una guitarra. Con la técnica del pizzicato hay algún efecto en particular. Estoy muy confundido de algunos sonidos. Cambio de clave, como dije. Cambio
doble pedal. Eso significa que se acerca el final. Generalmente cuando no hay doble pedal en las canciones y en algún momento entra, es porque llega casi al final. No sé por qué será, pero suele ser así. Pero me encantó mucho la mezcla de sonidos de esta canción. Aparte que las guitarras siempre estaban haciendo adornos distintos, con distintos efectos, con líneas independientes y todo eso. Aparte de eso estaban todos los instrumentos de cuerdas japoneses y otros sonidos por ahí que no logro identificar, pero que crean una atmósfera única, una atmósfera tradicional japonesa, mezclada con esta banda de Visual Kei, que hace un tremendo trabajo, y con un vocalista como Aoi, que me gusta mucho su carisma. Tiene un carisma especial, ¿eh? Y tiene un tono de voz suavecito que logra meterte en el cuento y disfrutar su interpretación. Es un muy buen vocalista y una gran banda. Así es, Ayabie, Japanese Low, Res Caramel Town. Le agradezco a mi gran amigo Sojiro por esta gran recomendación. Y es bueno, obviamente, ver nuevas canciones de las bandas, porque así te vas formando una imagen más global de lo que es una banda y los sonidos que entregan al público. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, amigos míos. Nos vemos en la siguiente. Adiós.